¿Qué pasa, Grumeter? Soy el Capitán Nexer y hoy vamos a hablar del directo que ya se viene la semana que viene y de información que me llegó anoche de la 1.7. Atentos, atentos, yo solo digo estar atentos porque va a ser un vídeo cortito, ¿vale? Y vamos con el vídeo. Bien, pues como os voy a empezar contando, esta semana que va a entrar ya es el directo oficial de MiHoYo, ¿vale? De Genshin Impact de la 1.6. Este viernes o sábado como muy tarde, a la hora de siempre, a las 2, hora española, ¿vale? Hora española. De todos modos, os dejaré abajo en la descripción una cuenta atrás del viernes. Si no es el viernes, subiré otro vídeo diciendo que es el sábado, ¿vale? Pero normalmente son los viernes. Así que os haré una cuenta atrás para que seáis del país que seáis, tengáis justo cuando empiece el directo de Bilibili de la 1.6, ¿vale? Que estaremos en la plataforma morada, se lo tengo que decir a Pakinoff, igual que siempre, para poder ver el directo los dos juntos, que siempre nos lo pasamos bastante bien. Así que estaremos viendo el directo de la 1.6, que se vienen grandes cosas. Esta versión ha pasado muy rápida, os lo dije, os lo avisé, os dije, esta versión va a pasar rápido. Hasta que venga Inazuma, estas versiones no van a ser tanto relleno como la 1.3 y 1.4, sino que va a ser algo más divertido. Efectivamente, eso ha pasado, estamos ya en la 1.6 prácticamente, ya que ya está, ya ha empezado el banner de Eula, ya lleva unos días Eula, y esta semana que va a entrar, este viernes, como os digo, dejaré abajo la cuenta atrás, va a empezar ya por fin el directo de la 1.6 de Genshin Impact, donde podremos ver esas famosas islitas, eso que estamos esperando. Y bien, Nexer, ¿qué querías contarnos de la 1.7, Nexer? Como ya os dije en el vídeo de antes de ayer, o ayer, creo que fue antes de ayer, os dije de que ya estaban buscando gente para la beta de la 1.7, cosa que empezaría un poquito antes de que se cambie a la 1.6. ¿Qué está pasando con esta beta? Esta beta está siendo más cruda, más mirada por parte de MiHoYo que las demás, donde tengo un contacto que quería participar en la beta y les han pedido, atentos, 8 horas diarias de juego en la beta, ¿vale? Muchas horas largas de prueba de la beta. Y se ofreció ser remunerado para los beta tester internos. O sea, sé mucha más seguridad. ¿Por qué? Porque por lo que se está diciendo, lo que dijo directamente a los beta tester es: la actualización es demasiado grande y necesitamos que se dedique mucho tiempo a que todo salga correctamente. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Esto no ha pasado desde nunca, creo, en una beta tan grande. Puede ser, lo que os estoy diciendo es información corroborada, ¿vale? O sea, literal, la gente que haya participado en la beta y le hayan seleccionado le han dicho esto, lo sabéis, si hay alguien que lo esté viendo. Y Inazuma, chicos, Inazuma o alguna zona muy grande, más grande que Espinadragón incluso, porque tienen que echar muchas horas. Una zona que todavía no ha probado nadie, que están diciendo que serán remunerados incluso por participar en esa beta, por no soltar información, y os voy a ser sinceros. Si es Inazuma, espero y quiero que no se liquee nada. No quiero que se liquee nada de Inazuma. Quiero sentir esa pasión por descubrir otra vez todo. Sé que lo que tal, pero que no, que no. Es que no quiero saber nada, no quiero saber nada. Lo malo es que sabéis que si acaso se llega a liquear algo, nos enteraremos. No, aunque no sea por mí, porque todos tenemos redes sociales. Yo tengo redes sociales, tengo que estar atento a ellas y lo voy a ver aunque no quiera. La cosa es, si esto es verdad, o sea, que es verdad, y llega a ser Inazuma, y si no es Inazuma, una zona muy grande, va a ser la leche. La tenemos más pronto de lo que creíamos, porque recordar que en la 1.8 estaría ya medio confirmado que vendría el Mooncake, o sea, se otra vez vuelta a otro festival, pero ya tendríamos Inazuma, así que me da igual. Me da igual, me da igual. Vendría el rerun en la 1.7, como dije, de Ganju, con otro personaje nuevo. Puede ser Yoji Yoji, es que no puedo decir el nombre original, lo siento mucho, que sería Arquero de Fuego, o puede ser que por fin venga esta tan deseada Yaka que se está retocando para la 1.7.
Tengo muchas ganas. Tenéis muchas ganas por pegarle un vicio tremendo de nuevo a Genshin Impact con estas nuevas zonas, estos nuevos puzzles, esta nueva exploración, estos nuevos cofres. Si viene la 1.7, no sé si vendrá completa, ¿vale? No sé si vendrá completa, eso es lo malo, no sé si vendrá completamente Inazuma, pero tendremos eso, flores nuevas, es otra región totalmente distinta, árboles nuevos, o sea, exploración totalmente desde cero nueva. Una zona muy grande, separada en varias zonas, como ya nos enseñaron, y... lógicamente quiero que sepáis una cosa y hagamos apuestas para este viernes, en el que tendréis la cuenta atrás abajo, como digo, en el directo. Y es, yo creo que no van a decir nada de Inazuma en esta 1.6 como pasó en la 1.5. Y si dicen es para crear hype, pero yo pienso, si han dicho que no pueden decir nada, que de verdad lo quieren tener esta vez en secreto para dar la sorpresa, que no van a decir nada. Y otra cosa os digo, vale, que quieran dar la sorpresa y yo os esté diciendo ahora mismo que puede ser que la 1.7 venga Inazuma por esto que han dicho, pero no estoy liqueando partes de mapa ni nada, cosa que, creerme que no lo voy a hacer, ¿vale? Ni por Twitter ni por nada, quiero que todos sintáis esa ilusión, ¿vale? Yo me voy a fastidiar, seguramente me coma todo, pero no os voy a contar nada, os puedo decir que sí, que Inazuma va a ir seguro en la 1.7, pero no os voy a enseñar nunca imágenes, ni por Twitter, ni por Discord, ni por nada, ¿vale? Quiero que todo sea sorpresa. Yo creo que es algo muy bonito de este juego, el ver por primera vez las cosas. Los eventos y todo eso me da igual, ¿vale? O sea, eso me da igual que lo sepáis, de qué va el evento, qué hay que hacer, porque esas cosas... no sé, no lo veo igual que ver una región otra vez desde el principio. Pues sí, han dicho eso. Así que nada, decidme qué opináis vosotros al deciros estas palabras de que necesitan largas... pruebas en la beta de 8 horas diarias más o menos y que se puede remunerar a los beta tester internos. Esto quiere decir que va a haber dos betas, una beta para la gente que escogen ellos de manera de aplicar normal y luego gente más avanzada en el tema de probar betas y demás que las mandarán a la beta gorda de la 1.7 donde todo será secretito. La verdad es que tengo bastantes ganas, no sé vosotros qué opináis. No va a ser mucho más largo el vídeo, nos vemos este viernes en directo, mañana con otro vídeo aquí en YouTube, lógicamente. Y nada, Inazuma, qué ganas le tengo. Así que nada, muchas gracias por estar por aquí, dejar un buen like, suscribiros, decirme, quiero saber qué opináis de todo esto, a ver si es que me estoy motivando, o de verdad creéis que va a ser Inazuma, porque puede ser que venga. Yoho, yoho, la botella de ron.